¿Cómo pensar un relato en un museo? Creo que no hay una respuesta única. Creo que lo central es no presentar verdades cerradas, ¿no? Verdades reveladas, sino buscar la forma de generar preguntas. Primero, preguntando a muchos y a diversos. Muchos y diversos, creo que esas dos son claves. Me parece que está bueno incorporar sobre la temática que se elige a distintos sujetos que viven distintas prácticas culturales. La búsqueda de que sean varios los que meten cuchara o pluma en el desarrollo de esas narrativas. Y en ese desarrollo hay como una voluntad de romper algunas jerarquías que por lo menos en el lugar del que yo vengo estaban muy afianzadas, muy establecidas, ¿no? Quizá la estrategia es que a esos diversos uno no se vuelva jerárquico, porque a veces cuando vos preguntás a un otro, por ahí preguntás desde un lugar de poder. Es que cuando va, no sé, un académico o un museólogo y pregunta a otro sobre un tema, en la forma de la pregunta, en la vestimenta, en el espacio físico donde preguntas, ya mostrar la relación de poder y desvalorizar el conocimiento del otro. A veces nuestras historias obstaculizan la construcción de las historias de las personas. Si todos que van a un museo, todos los que van a una exposición, arman una historia porque se encuentran, porque ven, porque están ahí, me parece interesante pensar qué tanto nosotros obstaculizamos esa construcción de historias o qué tanto aportamos para esa construcción de historias. Creo que el museo tiene que ser un espacio que genere curiosidad, que genere controversia, que genere cuestionamientos, pero para eso tiene que ser lo suficientemente transparente o poroso en la forma en la cual construye esos relatos para dejar lugar a que eso pase. También me parece que es lindo jugar con el lenguaje más literario y más lúdico, no tan rígido. No infantilizarlo, no simplificarlo, pero que sí tenga una lectura que te toque la fibra íntima. Yo quisiera pensar que lo que podemos hacer es crear ámbitos que faciliten esa construcción de historias y no dar la historia, porque no creo en la historia, sino en las historias, y creo que en esas historias puedes hacer muchas cosas.